¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Línea Médica. Hoy el tema de diabetes. Y quiero comentar que aquí está la doctora Cindy conmigo. ¿Qué tal, Cindy? ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor Tapia. Pues así es, correctamente vamos a hablar acerca de la diabetes. Tema muy importante, muy conocido por muchos y por pocos a la vez. Así es que, por favor, quédese con nosotros, no se despegue. Todas sus dudas, trataremos de contestarlas en este programa, pero por favor, no se despegue. Vamos a comenzar. La diabetes es un desorden del metabolismo, el proceso que convierte el alimento que ingerimos en energía. La insulina es el factor más importante en este proceso. Durante la digestión se descomponen los alimentos para crear glucosa, la mayor fuente de combustible para el cuerpo. Esta glucosa pasa a la sangre, donde la insulina le permite entrar en las células. La insulina es una hormona segregada por el páncreas, una glándula grande que se encuentra detrás del estómago. En personas con diabetes, uno de dos componentes de este sistema falla. El páncreas no produce o produce poca insulina, tipo 1, o las células del cuerpo no responden a la insulina que se produce, tipo 2. Hay dos tipos principales de diabetes. Al tipo 1, dependiente de la insulina, a veces se le llama diabetes juvenil, porque normalmente comienza durante la infancia, aunque también puede ocurrir en adultos. Como el cuerpo no produce insulina, personas con diabetes del tipo 1 deben inyectarse insulina para poder vivir. Menos del 10% de los afectados por la diabetes padecen el tipo 1. En el tipo 2, que surge en los adultos, el cuerpo sí produce insulina, pero o bien no produce suficiente o no puede aprovechar la que produce. La insulina no puede escoltar a la glucosa al interior de las células. El tipo 2 suele ocurrir principalmente en personas a partir de los 40 años de edad. Así es, como les comentábamos al principio del programa, un tema en el cual tenemos el por qué ahondar más debido a las cifras tan importantes que se están presentando actualmente, no solamente en la población adulta, sino también en la población joven infantil, que es una enfermedad que está atacando cada día más y que es la diabetes. Para eso nos acompaña y tenemos el gusto de tener el día de hoy con nosotros en el programa al doctor Alejandro Estrada Delgadillo. Bienvenido, muy buenos días. Bien, pues también tenemos de invitada a la licenciada en nutrición Violeta Medina, quien es licenciada en nutrición y que, bueno, además es dietista, y que es importante que usted se quede con nosotros porque vamos a platicar todo sobre los aspectos nutricios y, bueno, vamos a ver esto. Y también queremos darle la bienvenida a la licenciada María del Refugio Cervantes Alonso, quien es psicoterapeuta, un rubro muy importante de la diabetes, algo bien impactante. Vamos a arrancar el programa. Doctor, ahora sí, pregunta obligada. ¿Qué es la diabetes? ¿A qué nos referimos con la diabetes? Bien, la diabetes es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que lamentablemente no se va a curar, pero que estamos en avances en cuanto a esto. Es una enfermedad que es considerada una pandemia. Pandemia significa que todo el mundo hay casos y están incrementándose. En México contamos con un porcentaje de 7 millones de pacientes con diabetes, pero hace falta mucho más. La diabetes es causada por la deficiencia en la producción o acción de una hormona que produce el páncreas, que se llama insulina. Pero no solamente la diabetes es la falta o la producción, sino tiene que ver con el metabolismo de todo el cuerpo. Algunos autores dicen que la diabetes es una enfermedad en la cual, de alguna manera, son afectadas cada una de las células del organismo. Interesante. Y algo que realmente no se había visualizado así, ¿no? Es realmente, tienes problemas con la glucosa ya, o con el azúcar, ¿no? Que es lo más conocido. Pero al final de cuentas no se veía desde un aspecto tan global. Sí, de hecho, no solamente los carbohidratos, ¿verdad? Los hidratos de carbono son los que hay el problema, sino las proteínas, en las grasas. Y de alguna manera también es una enfermedad degenerativa, que si no hacemos nada, o sea, sino más bien si no hacemos algo, ¿verdad? Por cambiar
el rumbo de esa enfermedad, pues tenemos las terribles complicaciones que hay, ¿verdad? Tanto agudas como crónicas. Es por eso que es un tema muy importante. En México, aproximadamente el 40% de los pacientes, o más bien de las personas, desconocen que tienen diabetes y andan por ahí comprando, andan tranquilos en la escuela, en el trabajo, sin saber que en su cuerpo hay una enfermedad que hay que detener, que hay que retrasar, que hay que cuidar. Exacto. Doctor, en cuanto a los aspectos epidemiológicos, ¿cómo estamos en el mundo, cómo estamos en México y cómo estamos en Aguascalientes? Es importante dar a conocer estos puntos de vista, ya que aquí en Aguascalientes tenemos muchos pacientes diabéticos y, como lo acaba de mencionar, hay algunos que andan caminando, andan deambulando y no lo saben. Sin embargo, ya constituyen factores de riesgo. ¿Qué hay al respecto sobre esto? Pues precisamente se dice que cada 10 segundos se diagnostican dos pacientes en el mundo por diabetes, que cada 8 segundos fallece una persona por diabetes. En México, la diabetes es la primera causa de muerte, si no relacionada directamente e indirectamente como un factor procoagulante, quiere decir un factor de riesgo para infarto. De tal manera que tenemos un grave problema de salud en México. En nuestro instituto contamos con una población de 44,000 pacientes portadores con diabetes. De esos 44,000, en la unidad a la cual nosotros pertenecemos, que es la Unidad de Medicina Familiar 1, contamos con alrededor de 8,000 pacientes con diabetes. Y en el módulo en el cual estamos trabajando específicamente con esta enfermedad, contamos con alrededor de unos 800 pacientes, turno matutino, turno vespertino, que están dentro de este módulo en el cual damos atención a esta enfermedad. Muy interesante, ¿no? Bastante interesante. A mí me gustaría, licenciada Violeta, preguntarle algo. Sabemos que las causas de la diabetes pues son bastantes, ¿no? Son varias. Pero desde el aspecto nutricional, ¿cuáles son estas causas que nos van a llevar a que una persona pueda desarrollar una diabetes? A lo mejor una dieta alta en azúcares, una dieta... Sí, la mayoría de las personas, ¿verdad?, piensa que ya siendo diabético, pues solamente no debo de comer azúcares. Uh-huh. Y no como pasteles, galletas, pero resulta, ¿verdad?, que como dijo el doctor anteriormente, es metabolizar carbohidratos, metabolizar proteínas. Y aquí entra nutrición, ¿verdad?, para capacitar al personal, a todos los pacientes que vemos, para que aprendan qué son los carbohidratos, qué tiene carbohidrato, ¿verdad? Sabemos que todos los alimentos tienen carbohidratos, no solamente los pasteles, claro, van a hacer que se eleve la glucosa, sino también cereales con grasa, como las galletitas, ¿sí?, los pasteles, el pan. Uh-huh. El pan dulce, oiga, pero es una sema, no hay problema, no, ¿verdad? Claro. Por la sema no hay problema, pero es para capacitar a todas las personas, claro, para que sepan qué tiene carbohidrato, qué no tiene carbohidrato, claro, ¿verdad? El consumo de la fibra, qué pasa cuando yo me excedo de mucha fibra y no tomo agua, pues voy a tener un estreñimiento, ¿no? Entonces aquí, claro, en la unidad de medicina familiar como en el Seguro Social, ¿verdad?, lo que estamos haciendo es guiando y capacitando a las personas para que conozcan qué nutrientes tiene, claro, cada alimento. María del Refugio, psicoterapeuta, es muy importante también hablar sobre los aspectos psicológicos, los aspectos en este padecimiento, la diabetes mellitus, en cuanto se les da el diagnóstico al paciente, como que se impactan, como que dice, ¿por qué yo? ¿Por qué es difícil iniciar, claro, con un padecimiento? ¿Qué contiene esto? Uh-huh. ¿O cómo se pueden bloquear a estos pacientes inmediatamente a la familia? Entonces dicen, no lo aceptan, no, es que yo no lo tengo. Y entonces es cuando empezamos nosotros a dar cuestionamientos en el que tiene que tomar un tratamiento, es que se tiene que hacer un diagnóstico. Uh-huh. Y en el no afectación desde el punto de vista psicológico. Así es. Nosotros en este tipo de pacientes encontramos que el primer aspecto emocional es el enojo. Hay un enojo, ya lo decía doctor,
es la no aceptación, y estos pacientes tienden a negar lo que están pasando. Es como el primer paso de un proceso de duelo, de aceptación, de ir resignificando su enfermedad. Entonces, el componente emocional afecta el proceso natural de la enfermedad, porque hay una resistencia, el paciente no quiere aceptar, la familia siente la necesidad de acompañarlo, pero muchas veces ni la familia desconoce cuál es el proceso, o hay también miedo. El miedo es otro factor importante. Parece que aquí todos los pacientes diabéticos se les corrobora o se les diagnostica depresión inmediatamente, como que cae luego el paciente, la depresión, no sé qué relación. ¿Qué pasa allí? Sí, la depresión es una emoción aceptada socialmente. Entonces, el paciente es su primer recurso para ser aceptado, para ser apapachado en su entorno, con su familia, pero también hay una tristeza interior. Aquí quiero decirles que nos hemos encontrado con pacientes que detrás de esta depresión hay un gran enojo. Enojo con la propia enfermedad, enojo con la vida, enojo con la familia, pero curiosamente no hay una autorresponsabilidad. Cuando no hace conciencia de que de alguna manera él es corresponsable. Hay una corresponsabilidad en, decía la licenciada, los factores nutricionales, la forma de desmedida de comer carbohidratos, claro, aquí tiene que ver los factores genéticos. Claro. Pero sí es llama mucho la atención cuando el enfermo no se responsabiliza. A mí me gustaría, aprovechando ya la pregunta, enfocarlo de la siguiente manera. ¿Qué tanto es la depresión generalizada, o más bien generado, por el hecho de que hay la teoría, o más bien el creer que el de que te diagnostiquen con diabetes es una sentencia de muerte? ¿Qué tanto el paciente lo relaciona con eso, lejos de decir, bueno, voy a sacar un provecho, ya me diagnosticaron, tengo la oportunidad de hacer algo para seguir vivo? Sin embargo, lo correlacionamos mucho psicológicamente con una sentencia de muerte. ¿Está esto relacionado con esa depresión? Sí, claro, y aquí está un factor muy importante, la historia de vida. Cada paciente reacciona diferente al diagnóstico de diabetes, pero sí tiene que ver cuál fue su historia de vida. Culturalmente nos afecta mucho, claro, porque no estamos acostumbrados a aceptar una enfermedad. Nos preparan para estar en bienestar, claro, para estar siempre buscando lo mejor. Entonces, no estamos acostumbrados a estar enfermos. Entonces, hay un impacto muy grande en esto de la muerte. Hay un sinónimo, enfermedad, muerte. Y pareciera que el paciente cree que está enfermo, ya se va a morir. Exacto. Cuando esto pudiera ser un recurso, un potencial, para que él ayude a su propia enfermedad. De hecho, claro, Nosotros trabajamos en esto para que se alíe a su enfermedad. Así es. Doctor, yo le quisiera preguntar, ya aunado a este padecimiento, esta sintomatología, en sí, ¿cómo inicia la diabetes? Seguramente personas que nos ven en esos momentos no identifica, tiene diabetes y no lo sabe. Dice, yo me levanto a orinar 5 veces en la noche, pero es normal, todo le llaman normal, a mí me da mucha sed y es normal. Yo tengo, me dan muchas ganas de comer y vaya, es una serie de síntomas, sí, que hay que mencionarlos aquí para que la gente detecte cuáles son los principales síntomas de la diabetes. Sí, aquí muy importante, esta enfermedad como médico nos pone el reto de cambiar nuestro tipo de consulta. Una enfermedad crónica que no se cura, hasta ahorita, ¿verdad?, que vamos a tener que ver el paciente, o el paciente posiblemente vea diferentes médicos a lo largo de su tiempo, y por lo tanto es una consulta que se debe de hacer de una manera diferente. Claro. De una manera, como decía la señorita psicoterapéutica, ¿verdad?, es bien importante entender esto. El diagnóstico es el primer paso para un buen resultado o para caer en este bache de depresión. Claro. Lamentablemente la universidad no siempre nos da los elementos para entender cómo ofrecer o cómo transmitir malas noticias. La diabetes es una enfermedad que se diagnostica de una manera sencilla hasta cierto punto. Sí. Tiene que ver con laboratorio, tiene que ver con la glucosa. La glucosa es lo que le llama a la gente azúcar. Todos los alimentos absolutamente se descomponen en glucosa o se sintetizan en glucosa, y es la energía que nos dan.
Entonces, hay tres formas de diagnosticarlo. Una, al azar, que nosotros podamos tomar una muestra de sangre a través de un aparatito que ahora contamos que se llama glucómetro, antes pesaba un kilo, ahora pesa 10 gramos, por así decirlo, y en un momento dado nos da el resultado, ¿verdad? Y si en esa prueba al azar yo estoy por arriba de 200, estoy con diabetes. Otro, una prueba de glucosa en sangre, en un laboratorio, en ayunas, mayor de 126, es diabetes. O también, si tengo dudas, existen un parámetro en el cual le decimos anormalidad de la glucosa, donde ni es normal mi resultado, pero tampoco lo puedo catalogar como glucosa. Sí. Entonces se hace un examen que se llama curva de tolerancia a la glucosa. Le da uno una prueba de 50 gramos, 75 gramos de glucosa y se toma la muestra antes, a la hora y a las 2 horas. Y en estos parámetros, si encontramos igual otra vez por arriba de 200, nosotros decimos este paciente cuenta con diabetes. Ahora, para contar con molestias, porque no siempre la diabetes da síntomas, ¿verdad? La gente espera que todos los pacientes tengan síntomas y a veces ese es un impedimento para que el paciente acepte su enfermedad, porque claro, dice, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante es que cuando llegan los pacientes ya llegan con complicaciones, pero si me lo permite vamos a ir a la pausa y regresamos en un momento más. Volvemos. ¿Sabías que la diabetes es hoy día la cuarta causa de muerte en la mayoría de los países desarrollados como Francia, España, Estados Unidos, entre otros? ¿Sabías que caminar de 30 a 60 minutos diarios reduce el nivel de azúcar en la sangre y la presión arterial? Estamos de regreso y bueno, estamos hablando todo sobre la diabetes mellitus, una enfermedad, como ya se comentó, bastante importante, que todo el mundo pues debe tener el conocimiento sobre qué es, por qué se produce. Pero acompáñenos a ver esta cápsula para conocer el diagnóstico. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha implementado un programa que lleva por nombre DiabetIMSS. Este programa brinda a los pacientes diabéticos una atención médica integral, oportuna y continua en el proceso de combate contra la enfermedad. El propósito principal en el tratamiento de estos pacientes consiste en educarlos para que puedan mejorar su conducta alimenticia y activación física. En cada sesión, el paciente es revisado primeramente con respecto a sus volúmenes de azúcar en la sangre, su peso y su talla. Una vez hecho tal procedimiento, los datos obtenidos son verificados por un doctor, quien se encarga de dar orientación al paciente sobre el estado de su salud. El paciente, además, recibe atención psicológica y nutrimental. Para finalizar, se procede con el área de trabajo social para conocer su historial y darle cita mes con mes para una nueva revisión. Bueno, y estamos de regreso de esta bonita cápsula. ¿Cómo se determina el diagnóstico? Y doctor, quisiera preguntarle, bueno, pues retomar nuevamente los síntomas que se acaban de mencionar y cómo se concluye con el diagnóstico ante esta cápsula que vimos sobre la tira reactiva, cómo se lleva a cabo, cómo se pasa al área de la investigación y ver y realmente certificarte que tiene un paciente diabetes. Ok. Primero que nada, es como habíamos hablado, no siempre da síntomas, pero no quiere decir que uno haya curado o que uno no padezca la enfermedad. Los síntomas generalmente se generan cuando se sobrepasa el umbral, le decimos yo, o el nivel de glucosa en la sangre. Aproximadamente por arriba de 180 miligramos por decilitro, el paciente puede experimentar estas sensaciones, como orinar mucho, ¿verdad? Poliguria le llamamos nosotros, o también nicturia, ¿verdad? Personas que se levantan, es que doctor, 2, 3, 5, 10 veces me levanto por la noche para orinar. Mucha sed, polidipsia, ¿verdad? Toman agua y dicen siempre los pacientes, es que siento la boca muy seca. Sí. Pérdida de peso, por eso, pérdida de peso inexplicable. No hice ejercicio, no cuidé mi alimentación, pero en este mes, doctor, bajé 4 kilos. Cray, eso no está bien, exactamente. Logré metas. Es una algo buena. Sucedió, ¿verdad? No hacer nada. Pérdida de peso, ¿verdad? Fatiga también.
polifagia, ¿verdad? No sé qué pasa, pero tengo un apetito voraz, ¿verdad? Llego y me sirven un plato y me repito y me vuelvo a repetir. Y como decía, doctor, no siempre los pacientes somos, de alguna manera, yo también me incluyo, ¿verdad? Somos sinceros en cuanto a estas molestias. Es por eso que como médicos tenemos que dirigirnos específicamente, tiene esto, ¿verdad? Hay otros pacientes que no, tal vez no tienen ninguno de estos síntomas, pero existen infecciones que se da tratamiento, que cambia uno el tratamiento y no mejoran, infecciones de vías urinarias, heridas que no cicatrizan, etc. Todos estos, cada uno de estos son síntomas que nos hablan de que aumentó la glucosa y que el cuerpo de alguna manera está tratando de liberar ese exceso de glucosa. Claro. Pues muy interesante, y a mí me gustaría, ya que estamos hablando del azúcar, licenciada Violeta, sobre todo educarnos, ¿no? Educarnos desde niños, porque bueno, es la etapa en la que más podemos nosotros hacer cambios hacia cuando seamos grandes. ¿Cómo inculcarles? ¿Qué es lo que tenemos que inculcarle a nuestros niños? ¿Qué es lo adecuado que comamos para prever? Porque sabemos que cada vez más hay diabetes mellitus tipo 2 en niños debido a la obesidad, ¿no? Uh-huh. Esto todo está muy relacionado y a mí me gustaría que eso nos lo explicaras ahorita y sobre todo cómo prevenir, ¿no? Sí, todo esto es muy interesante, el poder platicar con la gente y que llega, ¿verdad? Y dice, tengo diabetes, ¿qué voy a hacer? Mi familia quiere llevar una alimentación, yo otra, no puedo económicamente, ¿verdad? Entonces, entra nuestro trabajo, iniciando con explicarle que puede comer verduras, de temporada. Uh-huh. Checar en el súper, en el agropecuario, mire, vaya, puede comer, pregunte qué verdura es la más barata. Y de acuerdo a esa, usted puede comerla. ¿En serio? Claro que sí, ¿verdad? No necesita comer bolillo todos los días. Puede comer su tortilla de maíz o su pan integral, ¿verdad? Para variarle, pues unas galletitas habaneras si tiene la posibilidad. ¿Sí? Aquí, pues lo ideal es hablar con los líderes de la familia, mamá o papá, ¿verdad? Para trabajar en equipo. Es que a mi hijo no le gustan las verduras. Es que a mi marido le gusta tal. Entonces aquí el tip que se le puede dar a las mamás es, bueno, hijos, mire, vamos a iniciar a cambiar malos hábitos alimenticios para prevenir enfermedades. Tú tienes antecedente de diabetes y no queremos que te pase, hijo, tener diabetes. Entonces vamos a comer lo que yo voy a preparar con mucho amor y cariño, ¿sí? Y vamos a ver que vamos a tener una buena salud. Claro. Entonces, sí, es algo. Es más importante y más que nada, para el refugio como psicoterapeuta, ¿cómo involucramos a la familia? ¿Cómo ayudarles? Como lo ha mencionado la licenciada en nutrición, ¿cómo vamos a convencer a la familia y a los hijos a que tomen o retomen ese estilo de vida saludable, en el que se deben de involucrar todos en este aspecto como diabetes mellitus, como enfermedad? Claro. Aquí lo decía la licenciada, los líderes, los padres de familia son el ejemplo a seguir, es el soporte emocional en la familia. Entonces es muy importante que los padres de familia acudan a una asesoría psicológica para que acepten la enfermedad. Si el diabético es el padre o la madre de familia, al aceptar la enfermedad, entonces están enseñando a sus hijos que pudieran tener factores predisponentes. Y si el miembro de la familia es un hijo que tenga la diabetes, bueno, la terapia es de tipo familiar para poder ir orientando y qué factores psicológicos tendrían que desarrollar o potenciar, porque finalmente todos tenemos emociones que nos fortalecen en nuestra esencia de personalidad, pero muchas veces la desconocemos o no sabemos. Entonces nosotros los psicoterapeutas seguimos, ayudamos como guías, como apoyo emocional y en nuestra experiencia lo que hacemos es enseñarle al paciente a aceptar su enfermedad. Que acepte su enfermedad, hablamos mucho, trabajamos
qué es el trabajo, en este caso del páncreas, qué es lo que hace, cuál es su metabolismo, como venderle la idea a la familia, al paciente, de que esto no tiene por qué asustarlo, que es un deterioro, es un proceso que está viviendo, pero que no por eso pueda él integrarse normalmente a su vida. Entonces nosotros ayudamos a que acepte su enfermedad, a que conozca la normalidad de la salud de sus órganos y se empiece a familiarizar, porque por lo general, ¿qué hace el enfermo? Se asusta. Y decía muy bien el doctor, es que no sabemos a veces cómo dar las noticias. Y el paciente se asusta y es como si quisiera sacarse la enfermedad del cuerpo y depositarla en alguien. Ayúdenme, ayúdenme con esto. Cuando ese es uno de los problemas que hace que la enfermedad se pueda acentuar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ayudar al paciente a que acepte, a que vaya reconstruyendo. No una salud como tal, porque ya lo decía el doctor, es una enfermedad y sabemos que es crónico-degenerativa, pero sí ayudarlo a que tenga una mejor calidad de vida y a que tenga confianza el padre y los miembros de la familia y hacer una vida completamente normal, sin miedo, sin temores, sin angustia, y eso ayuda mucho al tratamiento médico. Y aquí mira, me surge otra idea, una pregunta, ¿no? ¿Por qué no cambiar ahora sí que el concepto de cómo decía usted, no sabemos dar malas noticias, ¿no? Sí, cierto. Pero ¿por qué no cambiar el concepto del asociar diabetes con muerte y que a final de cuentas, desde aspecto psicológico, aspecto médico, podamos crear una cultura nueva acerca de la diabetes, verla como una enfermedad objetivamente, sí, de muchos factores, pero que no nos genere este proceso tan intenso? Porque no nada más es el paciente, es la familia, es estrés, es duelo, es claro. Hasta cuestión económica, porque la dieta especial, el medicamento, ¿no? ¿Por qué no cambiar todo esto? Porque yo creo que es muy, muy importante esa idea. Primero que nada, como decía, el diagnóstico es el primer paso. Y cuando uno da el paso inadecuado, se producen problemas en el paciente. El diagnóstico, como decía, es sencillo, es claro. Pero el paciente nunca va a olvidar ni en el lugar, ni quién le dijo la noticia, claro, ni cómo se la dijo. Entonces, si nosotros de alguna manera provocamos un doble trauma al paciente al saber de su enfermedad y al presentar la noticia de manera inadecuada, el paciente precisamente va a usar mecanismos que va a rechazar el tratamiento. Entonces, como decía, la consulta médica cambia. Claro. La consulta médica ahora se está viendo más el médico como un asesor, como un orientador al paciente, que como aquel que da instrucciones a una persona pasiva que va a tomar el medicamento y se acabó. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hemos podido encontrar que el 90% de la posibilidad de que el paciente esté bien controlado tiene que ver en el hogar. Totalmente. En los cambios de estilo de vida, en la actividad física, en la alimentación, en la toma prudente de sus tratamientos, uh-huh, en la sinceridad y honestidad de un paciente que diga, doctor, no me tomé este medicamento porque no le entendí, no me tomé este medicamento porque me lastimó el estómago. Ser sinceros, honestos, eso es fabuloso para comenzar. Entonces, el primer paso tiene que ver con otorgar el diagnóstico. Lamentablemente, hoy hay muchos pacientes, lo he visto en Aguascalientes, confusos. Tengo o no tengo diabetes, ¿verdad? Me dicen que tengo diabetes, poquita, mucha, de la mala, y podemos ver en la literatura que solamente hay un tipo de diabetes en el sentido práctico de la deficiencia de la páncreas. Ahora, también los autores hablan de diabetes como otras diabetes, porque sabemos que hay diabetes tipo 1, para las personas que están escuchando, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Me permite, y regresando, podemos continuar con este tema que está bastante, bastante interesante. Vamos a un corte, no se vaya de aquí, por favor, síganos sintonizando. ¿Sabías que la diabetes afecta a unos 15 millones de mexicanos, o sea, el 14% de personas mayores de 20 años? Y de los 15 millones, el 20% desconoce que padece la enfermedad y no lleva ningún tipo de control.
¿Sabías que de no cambiar la tendencia de los malos hábitos alimenticios y seguir una vida sedentaria, la proyección de diabéticos para dentro de 10 años será de 40% más? Estamos de regreso nuevamente y bueno, pues acompáñenos, vamos a ir a disfrutar de unos alimentos. Vamos a la cocina del canal para ver dónde y cómo se preparan estos alimentos. Vamos con la doctora Cindy. Pues muchas gracias por mandarnos a este lugar tan especial. Estamos en la cocina porque hablar de diabetes no solamente es hablar de medicina, sino también de una educación, de un buen comer y de un comer saludable. Para eso tengo conmigo el día de hoy a la señora Clelia Castro Bernal, quien es orientadora de actividades familiares del IMSS. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, por traernos estas presentaciones tan ricas que la verdad nada más de verlas se antojan. Pero sí me gustaría que me explicaras en primer plano qué es lo que tenemos aquí en estos platillos. Bueno, es la soya texturizada, el frijolito de soya, que esto, bueno, la soya es una alternativa que sustituye a la carne, a la leche, al huevo, porque tiene esos mismos nutrientes. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué se promociona tanto la soya? Bueno, porque tiene muchas propiedades y tiene la capacidad de prevenir varias enfermedades. Por ejemplo, baja la glucosa, el colesterol, tiene mucho fitoestrógeno natural que previene síntomas del climaterio y la menopausia. Está comprobado que si a los niños desde pequeños se les da leche de soya, que la sacamos del frijolito, llegan a tener su coeficiente intelectual muy elevado. Yo veo que aquí traes dulces. Sí, son. Y estamos hablando de algo, perdón que te interrumpa, que es diabetes. Y hay el mito de diabetes igual a no vuelvas a comer dulces en tu vida. ¿Cómo se preparan estos alimentos? ¿Cuántos me puedo comer yo si tengo diabetes? Porque me resultó bastante interesante verlos y encontrarme un platillo dulce y tan dulce a la vista, pero que realmente debe tener propiedades muy buenas para que tú como orientadora los hayas traído aquí. Sí, mira, bueno, para empezar se preparan con avena. Que la avena también ayuda a bajar el colesterol y tiene otras propiedades. Si tú estás bien controlada de tu glucosa, te puedes dar como tu premio de comerte uno, pero okay, que estés bien controladita. Y no abusar, siempre hay que respetar tu dieta y lo que te dice la nutrióloga, ¿verdad? La avena en este caso me llama la atención porque a lo mejor pensaríamos que la avena, pues de no ser calientita y con leche, no se puede utilizar en otra cosa. Tengo entendido que aparte de estos dulces puedes preparar otras opciones. ¿Qué otros platillos hay de opción con avena que pudiéramos nosotros integrar a nuestra dieta? Pues muchos, por ejemplo, aquí la avena va licuada, en crudo. Igual se puede licuar la avena en crudo y preparar unas tortitas. Y que al prepararlas y mezclarlas con clara de huevo, les puedes dar un sabor como a camarón. Entonces, ya es otra opción. ¿Podrías hacer como tu pipián? Sí, también, y usarlas así. ¡Uy, increíble! También así queda muy rico. Y otra pregunta que me surge ahorita que estoy viendo los platillos. Vamos, este es un tipo de soya y este es en frijol. Me decías que con este podemos hacer leche. Sí, la leche. Este platillo, así a simple vista, resultara bastante cartonado. Sí, sí. Sí. Pero sabemos que la soya tiene una habilidad que es como mezclarse con los sabores de lo que tú le prepares. ¿Qué otra opción tenemos para un platillo como este? Bueno, para empezar, esta hay que saberla preparar con hierbas de olor, jugo de limón y darle el sabor de que tú quieras, sea de res, de camarón, y quitarle ese sabor a cartón, ¿verdad? Porque sí, así no es nada apetecible. Igual esta la puedes ocupar para hacer albóndigas. Hay diferentes maneras, diferentes soya. Hay una que es como si fuera una piedrita Pómex, que toda la soya se hidrata de la misma manera, con agua y con hierbas de olor. ¿Hay alguna proporción de agua por cuánto de soya? Nada más que la cubra. Okay. ¿Sí? Y esa que te digo, que es como piedrita Pómex, ya una vez hidratada la puedes deshebrar y puedes hacer unas flautitas o un salpicón. ¿Qué tan cara, qué tan barata es la soya? Es muy barato. Realmente es una buena opción económica sí, y de salud. Sí,
que podemos ingresar. Exactamente, es muy barata y rendidora. Mucho, muy rendidora. Mucho, muy rendidora. Trajiste otras cositas aquí, otros platillos que también llaman mucho la atención, porque tenemos aquí lo que es un dip. Sí. También tenemos la idea de que el dip es algo sumamente grasoso, que inclusive es también prohibidísimo, porque generalmente una persona con diabetes pues tiene arrastrando problemas de colesterol inclusive, ¿no? Sí. ¿De qué está hecho? Está hecho con leche de soya, con clara de huevo y chile chipotle. ¿Así de sano y natural? Sí. ¿Y esto como con qué lo puedes mezclar? Bueno, este lo puedes mezclar incluso hidratando la soya. Uh-huh. Y lo puedes mezclar con eso o en una ensalada. Okay. Lechuga, verdura cruda, rallada. Me surge la pregunta, ¿por qué clara? ¿Por qué leche de soya? ¿Por qué no decir, pues pongo el huevo completo y le pongo cualquier tipo de aceite o de mayonesa? ¿Qué tienen en particular la leche de soya y la clara de huevo para que nos salga este efecto nutritivo? Bueno, para empezar, que la clara de huevo es mejor consumirla que la yema, que la yema tiene más colesterol. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí empleamos la leche, que es nutritiva y que la sacamos del frijolito, que es algo natural. Uh-huh. Entonces, realmente, esto es bajo en colesterol y en sodio. Sí. Importante porque al final de cuentas la gente también, hay opciones para personas con colesterol alto solo o personas con hipertensión también. Sí, también. ¿Verdad? Y todo esto, la soya ayuda a lo como ya te dije, a bajar la glucosa, el colesterol. Sí, aparte es bien importante que una persona diabética respete su dieta y de consumo de soya 25 gramos al día. Uh-huh. Sí, no hay que abusar. Muy bien. Y me gustaría preguntarte algo. ¿Realmente en México consumimos soya? ¿Tenemos la cultura de consumir soya? ¿Sabemos las propiedades que tiene este alimento tan barato? Desgraciadamente no. No. Sí tenemos malos hábitos alimenticios. Si la gente tuviera la cultura así de conocer y de investigar lo que nos ayuda la soya, aparte de que es barata, pues todos los nutrientes que tiene, pues nos ayudaría mucho. De realmente poder sustituir, empezar con una cultura de sustituir a lo mejor de una semana, ¿no? Decir, bueno, dos veces a la semana voy a implementar el utilizar soya. Yo creo que vendríamos cambiando mucho a futuro toda la costumbre alimenticia, uh-huh, que tenemos dentro de nuestra cultura, vamos, porque claro que nos encanta comer el chicharrón con chile, claro, las tortitas de esto, ¿no? Pero aquí esta es una opción bien, bien nutritiva, realmente bien sencilla, por lo que me dices, y que bueno, ¿por qué no difundir las cualidades que tiene este alimento para personas con diabetes, para personas con algún otro tipo de enfermedad y para cualquier persona? Sí, para cualquiera, porque este alimento lo puede consumir toda la familia. Y como tú nos decías, ¿no? Inclusive cualquier persona lo puede consumir, inclusive vámonos yendo por la cuestión de el cutis y todo esto, tiene, como tú dices, fitoestrógenos que nos ayudan en el futuro a prevenir los efectos de la menopausia. Me llama la atención, ¿qué es esto? Esto es el tofu, es el queso de soya, uh-huh, que se prepara igual, sale de la leche de soya. De la leche de soya. Y este lo enriquecimos con cebolla picada y chile serrano. ¿Esto podría ser una opción de una, no sé, de una colación de media tarde, de una cena? Sí, puede ser como colación, también lo puedes usar. Y por ejemplo, de esto, ¿tú cuánta porción recomiendas a un paciente que se coma? Porque a lo mejor no es lo mismo si se come una porción como este tamaño que tienes tú aquí presentada, a que si preparo el bowl del tamaño familiar y me como la mitad, ¿no? No, como te decía, hay que cuidar, ¿no? Hay que respetar nuestra dieta. Y lo indicado de soya son 25 gramos. Muy bien. Puede ser entre media taza, tres cuartos de taza, ¿sí? Pero, por ejemplo, esto puedes usar menos de 25 gramos y enriquecerlo con otros cereales, uh-huh, o con otras... otras verduras, ¿verdad? Exactamente. Excelente, uh-huh, muy bien. En dado caso de que a alguien le interesara conocer más acerca de variedades, de cómo preparar este tipo de alimentos, ¿dónde podrían contactarte o a dónde podrían acudir? Bueno, nosotros estamos en el Centro de Seguridad Social, en la Clínica 1 del IMSS,
y ahí estamos dando el curso de orientación nutricional. ¿Con qué horarios? Estamos, ¿qué días? Hay turno matutino y vespertino. El área médica nos manda a las personas con obesidad, hipertensión y diabetes, y están tres trimestres. El primer trimestre es orientación nutricional y después les dan una plática de educación para la salud y después una actividad física. Entonces todo esto, la alimentación, la plática, la actividad física, pues les ayuda muchísimo, muchísimo en su salud. Y sobre todo a cambiar actitudes y a cambiar malos hábitos. Sí, pues vamos a una pausa. Yo le agradezco mucho, mucho que haya estado aquí con nosotros y que nos haya traído estos platillos tan diferentes, tan variados. No se vaya, no se despegue. Continuamos. ¿Sabías que de 100% de la población mexicana que padece diabetes, el 60% son mujeres y el 40% son hombres, siendo México el noveno lugar a nivel mundial con este problema? ¿Sabías que niños de entre 10 y 14 años ya presentan diabetes e hipertensión debido a la obesidad? Estamos de regreso y bueno, estamos platicando todo sobre la diabetes mellitus. Y bueno, ha escuchado usted, nos ha visto que hay tantas cosas que desconocemos y que hoy debemos conocer sobre la diabetes mellitus y sus complicaciones. Yo le quiero preguntar al doctor, doctor, ¿cómo sé que tengo diabetes? ¿En qué momento tengo que ir a checarme? Explíquenos. ¿Cada cuándo? ¿Por qué tengo que ir cada mes? Porque, bueno, una vez diagnosticado, no voy a ir una vez nada más a checarme, dejo 4 o 5 años y voy a ir a checarme otra vez. ¿Cada cuándo debo de irme a checar? Bueno, primero que nada, todo mayor de 45 años, independientemente de sus factores, debería de realizarse la prueba a por lo menos anualmente. Menores de 45 años, siempre y cuando que tengan factores. Hablamos que hay factores que predisponen a la enfermedad. Unos no los podemos modificar, no los podemos cambiar. ¿Cómo? La edad, no la podemos cambiar ya. ¿Cómo? El tipo de raza, ¿verdad? La etnia, no la podemos cambiar. Pero factores que sí podemos modificar son sobrepeso, sedentarismo, dislipidemia. Dislipidemia significa que los niveles de grasas en el cuerpo están altos, ¿verdad? Dislipidemia, hipertensión arterial. Entonces, todo paciente, también un factor no modificable es herencia, ¿verdad? Familiares con diabetes. Entonces, si tengo alguno de estos factores y soy menor de 45, sería conveniente hacerme una prueba de glucosa en sangre. Y bueno, ya que estamos ahora sí que en el caminito del diagnóstico, cifras, porque luego a veces, de verdad, como se dice, no sabemos dar noticias. Ah, pues trae 109 de azúcar. Y eso está bien, no está mal. Cifras normales y cifras que ya no se consideran normales, en ayuno y al comer. Ok. ¿Han cambiado las cifras? Yo cuando egresé de la universidad, el poder diagnosticar la diabetes era por arriba de 140. Sí, claro. Pero, ¿qué sucedía? Que en esos pacientes ya encontrábamos rasgos de complicaciones de lesiones crónicas, ya sea retinopatía o problemas renales o neuropatía, que significa problemas en las extremidades de tipo nervioso. Entonces, se ha recorrido y se dice que menor de 100 miligramos por decilitro en ayuno. Es una persona que está sana. Menor sería 99 hacia abajo. Ok. ¿Verdad? Esa sería la cifra. ¿Pero qué sucede con pacientes que tienen 100, como decía? Está 109, en el límite, ¿no? 115. Ajá. Eso se le llama anormalidad de la glucosa. De la glucosa. O sea, un foco rojo, cuidado. Tú estás propenso a ser diagnosticado en un tiempo no muy largo, como diabetes, ¿verdad? Y aquí entra un síndrome que se llama síndrome metabólico, que el paciente puede estar con sobrepeso, puede estar con hipertensión, puede estar con dislipidemia, con todas estas cosas, con sedentarismo, que significa no hago nada, todo lo hago sentado. Y estos factores, de alguna manera, también contribuyen claro, a que a futuro
si yo tengo predisposición de ser diabético a futuro, o de paciente con diabetes, a futuro, pues se puede presentar. Acelera uno el diagnóstico. Yo le quiero preguntar a Violeta, Medina, licenciada en nutrición, ya que estamos platicando todo sobre esto del azúcar y cuánto debemos de tener y que 100 miligramos es el tope ideal para estar sanos. Menos de 100 miligramos es la normalidad. Pero bueno, aquí hablamos de alimentos. Sabemos que todos los alimentos tienen un índice glucémico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene, todos los alimentos tienen azúcares. ¿Cómo vamos a conocer, cómo vamos a reconocer y qué le vamos a decir a las personas? Sabemos que ustedes están con el programa Diabetins dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero en estos momentos quieren saber las personas qué hacer, cómo modificar sus hábitos, sus estilos de vida, los factores de riesgo que acaba de mencionar el doctor. Sí. Bueno, aquí una de las sesiones que se dan en el módulo de Diabetins es el plato del bien comer, ¿sí? Donde se educa al paciente para que sepa cuáles son los grupos de alimentos. El plato del bien comer nos dice que debemos de comer muchas verduras y frutas, que debemos de comer pocos alimentos de origen animal, que debemos de combinar los cereales con las leguminosas. Aquí es que cada una de las personas, ¿verdad?, sepa qué tiene carbohidrato, ¿sí?, qué tiene grasa, qué tiene proteína que me va a ayudar, ¿sí? Entonces, en este programa se capacita a las personas para que sepamos cómo contabilizar los carbohidratos, ¿sí? Aquí hay dos reglas de oro, ¿sí?, que son muy fáciles. La primera regla de oro es que no debemos de pasarnos de 4 porciones de carbohidratos en el desayuno, comida y cena, ¿sí? Y en las colaciones, ¿qué es una colación? Es comer algo ligero entre comidas para evitar la descompensación de la glucosa. Entonces, la segunda regla es que en las colaciones no máximo 2 porciones de carbohidratos, ¿sí? Que puede ser 2 naranjas en gajos, puede ser una taza de fresas, ¿sí? Que haya variedad, ¿sí? Entonces, aquí se le dice esto a los pacientes y ya se van más tranquilos a su casa, sabiendo que puede comer variado, que puede ser equilibrado, ¿sí? Que conozca qué pasa con los productos light. Sí, sobre ¿sí? todo. Entonces, como es light, podemos comer todo lo que queramos. No, aquí se le educa, ¿verdad? Se le capacita a los pacientes para que sepan qué pasa con este tipo de edulcorantes. Y aquí estamos ahorita con esto de los amigos diabéticos. Me gustaría que fuéramos a ver una cápsula involucrando ya lo que estamos viendo ahorita, que es la nutrición, el aspecto psicológico familiar, cómo este grupo de amigos de diabéticos del IMSS tratan de unificar todo esto para precisamente luchar y salir adelante con una enfermedad como la diabetes. Vamos a ver esta cápsula. En lo que es el área de orientación nutrimental, más que nada nos enfocamos hacia la salud de las personas que nos envían los médicos aquí con nosotros. Estamos trabajando por el momento con productos elaborados a base de soya. El programa de enlace dura 3 trimestres. El primer trimestre se trabaja todo lo que es la soya. Les damos el conocimiento, las propiedades y todo lo que les aporta el consumir la soya. En el segundo trimestre seguimos enfocados un poco a la soya, pero ya aquí les estoy dando también un poco de platillos vegetarianos. Estamos complementándolo con platillos vegetarianos. En el tercer trimestre ya trabajamos en platillos en 3 tiempos, pero bien combinados. Entonces, o sea, que de igual manera les complementen hacia su padecimiento, que se enseñen a comer sin sentir que pecan, y que sean platillos variados para que igual les apetezcan, platillos bien armados, bien presentados, que aprendan a comer con apetito, no con hambre, para que así tengan el tiempo de observar, de apreciar con los 5 sentidos el platillo que les estamos enseñando a preparar. ¿Cómo ha cambiado mi vida aquí? Bastante. Hemos tenido clases, tenemos clases de ayuda mutua, tenemos clases de cocina, tenemos clases de natación, tenemos clases de baile. Todo esto me ha redundado en un beneficio porque ha cambiado mi vida. Yo era de las personas que comía muchos alimentos, ahora sí chatarra, y los alimentos que no me favorecían. Yo estaba 300, 400. Mis últimos 3 exámenes son 3 meses atrás. Mis niveles fue 97.
el anterior 94 y este último 80. Sabemos que la problemática que hay ahorita en cuanto a diabetes, en cuanto a obesidad, pues estamos muy mal. Este programa está enfocado para todo ese tipo de personas. Ojalá y se decidieran a venir, porque esta les da otra perspectiva de vida. Bueno, regresamos y ya estamos en este casi último bloque para hacer algunas preguntas y respuestas que nos hacen llegar. Doctor, quiero preguntarle, si tengo familiares diabéticos, ¿qué probabilidad tengo de padecerla? Okay, es una muy buena pregunta, porque el paciente cuando recibe la noticia dice, va con su padre y le dice, tú fuiste el que me heredaste esto, ¿verdad? De alguna manera es una predisposición, pero no es totalmente hereditaria, sino se tendría que repetir indeterminadamente. Tiene que haber, aparte de la herencia, otros factores que son modificables, que de alguna manera me puedan hacer acercarme al diagnóstico. Si usted, televidente, padece de diabetes, si su familiar padece de diabetes, ¿verdad? No quiere decir que usted tenga que tener la enfermedad. Usted puede retrasar y prevenirla, precisamente, claro, a través de la modificación de su estilo de vivir, de su alimentación, de su ejercicio. Doctor, la siguiente pregunta es, ¿cuántos años puede vivir una persona que es detectada con diabetes? ¿Qué nos puede decir al respecto? Ok, hablar de tiempo y pronosticar no es muy válido, porque sabemos bien que todo depende de muchas circunstancias, ¿no? Y el hecho de dar una cifra o un tiempo determinado, pues de alguna manera puede hacer recaer en un paciente, pues, esa angustia, esa ansiedad. Ah, ya dijo el doctor tantos años, ¿verdad? Lo que sí es un hecho es que el paciente con diabetes que no está controlada, sí llega a vivir más, menos del periodo que estaba comprendido en el vivir. O sea, hablamos de unos 5 o 10 años, pero eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Y no quiero que el televidente se quede con esa idea. Gracias. De que ah, ya tengo 10, ya tengo 15, o me faltan tantas. No es cierto. Es más, el primer de los primeros pacientes que en 1922 fueron atendidos con insulina por el doctor Banting, ¿verdad? Reconozco un paciente que se apellida Taylor, vivió hasta los 76 años con diabetes tipo 1, que fue diagnosticada a la edad de 6 años, con la utilización de la insulina. Claro, doctor, ¿cuáles son los síntomas nuevamente en padecer una diabetes? Ok, muy bien, los síntomas. Los síntomas se presentan cuando se rebasa el umbral de la glucosa. Cuando un paciente tiene más de 180 miligramos por decilitro, puede presentar molestias. No siempre existen las molestias. Por eso hay pacientes que dicen, yo no tengo diabetes porque no siento nada. Los síntomas son estos: mucha sed, polidipsia, mucha hambre, polifagia, pérdida de peso, poliuria, o también le llamamos nicturia, que es orinar mucho por las noches, fatiga y también enfermedades infecciosas repetitivas que son difíciles al tratamiento. Claro. Rápidamente, doctor, licenciada en nutrición, diabetes, seguramente muchos pacientes ahorita estarán interesados en dónde acudir, a dónde pueden recurrir aquellos que tienen, obviamente, el servicio del Instituto Mexicano de Seguro Social. El Diabetims rompe paradigmas, porque no es la clásica consulta de los 15 minutos. Tenemos aproximadamente un espacio de 2 horas en el cual el paciente se integra a un grupo, a un taller, a un grupo de autoayuda y crea lazos de compromiso con otros pacientes. En ese grupo contamos con charlas acerca de la enfermedad. Tenemos 12 temas en los cuales cada sesión hay un tema diferente acerca de cuidar su diabetes, de qué es cómo alimentarse, ejercicio, todo, ¿verdad? Aparte, también tenemos consulta y asesoría por parte de nutrición. También tenemos la consulta médica, consulta y asesoría con trabajo social y apoyo psicológico. Y en un momento dado, si se requiere atención especializada, ya sea de oftalmología, cardio, etcétera, contamos con el hospital 1, que está a un costado de nuestro. Claro. Licenciada,
En el ICEA también contamos con ciertas unidades especializadas, que es la UNM de crónicos. Uh-huh. ¿Y dónde podemos localizarla usted? ¿Qué servicios uh-huh. tenemos? Ok. Bueno, el Instituto de Salud, que tiene aparte esto de módulo de crónicos, está el Centro de Salud Mental Agua Clara. Hablaba el doctor de un trabajo en equipo. Esta enfermedad es un trabajo en equipo. A los televidentes que nos escuchan, los invitamos a que participen en estos programas. Tenemos varios profesionistas dedicados a esto. Nosotros en Agua Clara estamos en la calle Artillero Mier, exactamente a espaldas del Hospital de la Mujer. Ahí podemos trabajar la aceptación de la enfermedad, la responsabilidad, porque si no el trabajo del grupo profesional, de la nutrióloga, del médico, no surtiría el mismo efecto cuando el paciente no tiene la responsabilidad del autocuidado, de la autorresponsabilidad y la conciencia, ¿no?, de la aceptación. Eso. Entonces, ahí en Agua Clara los invitamos a que acudan con nosotros. Estamos de 7 de la mañana, perdón, a 9 de la noche. Entonces, sí invitarlos a que no están solos, que los apoyamos a hacer llevadera esta enfermedad y a crear una conciencia de responsabilidad. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, estuvimos aquí tratando el día de hoy este tema de la diabetes. Esperemos que haya sido de su agrado. Yo me despido y quiero darles las gracias a los doctores, a todos nuestros invitados. Doctora Cindy, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.